día de hoy en este videocurso vamos a hablar un poco acerca de los subfilum del filum artrópoda. Existen 5 subfilum de artrópodos, de los cuales está Trilobitomorpha, que como lo ven aquí en rojo, pues bueno, ya está extinto, ya no se encuentra con nosotros. Tenemos a los miriápodos, también es otro subfilum, a los quelicerados, a los crustáceos y también a los hexápodos. Y pues el día de hoy vamos a ver 2 subfilum, bueno, vamos a ver una parte, bueno, vamos a ver a Trilobitomorpha y vamos a ver una parte de Quelicerata. Dentro de Quelicerata vamos a ver 2 clases que son la clase Merostomata y Pycnogónida o los Pycnogónidos. Y después en otro videocurso vamos a hablar exclusivamente nada más de las arañas. Pero pues bueno, vamos a comenzar con Trilobitomorpha. Vamos a poner nuestro puntero láser. Y bueno, dentro de los trilobites o del subfilum Trilobitomorpha, pues conocidos vulgarmente como trilobites, son uno de los fósiles más populares que existen. Posiblemente se originaron allá antes del Cámbrico, donde florecieron y se extinguieron. Bueno, se dice que se extinguieron hace aproximadamente 200 millones de años y hay un abundante registro fósil. Allá en el periodo Cámbrico y Ordovícico, pues eran donde estaban floreciendo, ¿no? Su nombre hace referencia a la forma trilobulada de la sección transversal del cuerpo. Como podemos ver aquí, son 3 lóbulos, 1, 2, 3, ¿sí? Son 3 lóbulos, por eso se llama trilobites. Acuérdense lo que les he dicho siempre, que el nombre nos dice mucho de las características que presentan. Y bueno, no voy a hablar más de este grupo, ya que les tengo un video que dura aproximadamente unos de entre 8 y 10 minutos, en el cual nos muestra de manera muy dinámica información acerca de los trilobites. Y pues bueno, tenemos aquí el video, se los voy a mostrar. Bienvenidos sean a la nueva sección de Paleos titulada La Historia de la Vida en la Tierra, donde exploraremos el pasado y descubriremos la historia natural de grupos biológicos enteros. En esta primera entrega, retrocederemos en el tiempo hasta el Paleozoico, una era en la que los mares estuvieron poblados por un grupo curioso de artrópodos, los trilobites. No te despegues de tu asiento y quédate con nosotros. Los trilobites son uno de los grupos de organismos fósiles más ampliamente conocido, tanto por los científicos como por algunos aficionados al mundo paleontológico. Son fácilmente reconocibles y figuran entre los fósiles comerciales más abundantes. Su nombre significa 3 lóbulos y aunque muchos piensan que esto hace referencia a estos 3, en realidad se refiere a estos. El lóbulo axial es el que se encuentra en el eje medio del cuerpo y está bordeado por los lóbulos pleurales derecho e izquierdo. A menudo se suele confundir a los trilobites con otros organismos. Veamos algunos ejemplos. Este es el cangrejo cacerola, que ni es un cangrejo ni una cacerola. Se trata de un grupo de animales llamados cifosuros y son parte del grupo llamado Quelicerata, que contiene a las arañas, escorpiones y sus parientes. Seguro que conoces a este otro. Se trata de la cochinilla o bicho bolita. Y pues, la curiosidad es que estos son más cercanos a los camarones que a los trilobites, pues son crustáceos. Los marinos son confundidos más frecuentemente con trilobites, especialmente estos, de la familia Cerólide.
Otros crustáceos confundidos con trilobites son los notostráceos, particularmente aquellos de la familia Triopside. A veces, la trilobitización se extiende a lugares increíbles, como a las larvas de escarabajos de la familia Lycidae, especialmente aquellos del género Placerodrilus. Pero estos son los adultos, difícilmente similares a un trilobite. Algo similar pasa con las larvas del género Physonota, cuyos adultos tampoco parecen trilobites, e incluso hasta algunas cucarachas silvestres son confundidas con estos organismos. Pero entonces, ¿qué caracteriza, o mejor dicho, qué caracterizaba a un trilobite? Bueno, ya vimos lo de los tres lóbulos, pero además, su cuerpo estaba regionalizado en tres segmentos. La cabeza o cefalón, el tórax y el pigidio. Además, algo que no solemos ver en los fósiles, que son las antenas y las patas, pues estas estructuras rara vez se fosilizaban. Así que, aunque veamos trilobites así, en realidad vivos lucirían más bien así, con antenas y patas birramias. Esto significa que, en vez de tener una única pata por segmento, portaban dos, o mejor dicho, la pata estaba dividida en dos. La parte ambulatoria o caminadora, llamada exopodio, con segmentos típicos de la pata de un artrópodo, y una usualmente filamentosa, denominada endopodio, que servía para dos funciones, nadar y respirar, pues se piensa que estos filamentos eran las branquias de los trilobites. Y finalmente, todos los trilobites poseían una placa que cubría la boca, llamada hipostoma. Su forma da pistas sobre el tipo de dieta del portador. Y a todo esto, ¿quiénes son los parientes vivos de los trilobites? Bueno, este grupo de artrópodos no dio origen a ningún otro, por lo que los bichos que vimos antes son meras coincidencias anatómicas vagas. Ninguno es descendiente directo de trilobites. Durante mucho tiempo, los trilobites fueron de los artrópodos más viejos conocidos, hasta que se comenzaron a descubrir faunas excepcionales del Cámbrico, como la del esquisto de Borges, que el paleontólogo y comunicador de la ciencia Stephen Jay Gould describió en parte en su libro La vida maravillosa, que les recomiendo ampliamente. Gracias al descubrimiento de nuevos artrópodos y protoartrópodos, se han ido llenando los vacíos que se tenían sobre el origen de los artrópodos y las relaciones filogenéticas de estos, incluyendo las de los trilobites. Hoy ya no se piensa que los trilobites son los ancestros de los artrópodos y en su lugar ocupan un lugar en un grupo llamado Arachnomorpha. Este se ramifica en dos, uno que contiene a los quelicerados y otro llamado Trilobitomorpha, donde encontramos muchas familias de organismos del Cámbrico que parecen trilobites, pero no lo son. En la corona de este grupo encontramos a los verdaderos trilobites, miembros de la clase Trilobita. Si vemos con detenimiento, muchos de estos trilobitomorfos son muy similares a los trilobites, pero entonces, ¿por qué no son considerados como tales? Entre muchas otras características que no listaré aquí, lo más simple que distingue a los verdaderos trilobites es la naturaleza de su exoesqueleto. Mientras que la inmensa mayoría de los artrópodos poseen un exoesqueleto de quitina, una biomolécula de naturaleza proteica, los trilobites innovaron, reforzando las capas exteriores del exoesqueleto con fosfato de calcio y carbonato de calcio, en forma de calcita. Si bien los crustáceos también incorporan carbonato de calcio a sus exoesqueletos, no forman gruesas capas de calcita. Esta es la razón de que los fósiles de trilobites sean tan abundantes, pues al ser ya de roca, su potencial de fosilización era muy, pero muy alto. Y los trilobites llevaron las cosas al extremo, pues la calcita no solo formaba parte de sus armaduras, sino también de los ojos. Tenían literalmente ojos de piedra. Y hablando de sus ojos, estos serían la envidia de Leeuwenhoek y otros diseñadores de lentes. Algunos de ellos cumplen con modelos diseñados por humanos para corregir deformaciones ópticas, como aquellos del modelo de Huygens o del modelo de Descartes. La naturaleza fue la oftalmóloga natural de estos pequeñines. Las lentes en los ojos de los trilobites poseían córneas que podían ser compartidas por muchos ojos o ser individuales. Los ojos de los trilobites eran variados, podían ser pequeñitos como en el género Trimerus, ser enormes como en Opipeuterella o Telephinus, estar situados en pedúnculos como en Encrinurus o Asaphus, o bien estar completamente ausentes como sucede en diversos grupos que los perdieron de forma independiente. Así, ¿y cómo olvidar cuando los trilobites inventaron la visión en 360 grados, de forma análoga a las cámaras que hoy graban así? El género Herbenoquile poseía ojos alargados como torretas, con un campo de visión completo en 360 grados. La armadura de los trilobites era sin duda excepcional, pero gracias a su rigidez, estos animales solo podían crecer al mudarla. Afortunadamente para nosotros se conocen fósiles de mudas de trilobite y trilobites que murieron y se fosilizaron durante el proceso. Y no solo eso, sino que gracias a los miles de fósiles de trilobite se conoce el ciclo de vida completo de estos organismos,
con todos los estadios larvarios, así como también algunos comportamientos interesantes, como que algunos trilobites cargaban sus huevos en la cabeza, en una funda protectora, o que algunos tenían la capacidad de enrollarse para protegerse de los depredadores, algo que comparten con los bichos bolita de la actualidad, pero que llevaron al extremo, con espinas muy desarrolladas que impedían que un depredador grande engullera completo al animal. El registro fósil de los trilobites va del Cámbrico temprano al Pérmico tardío, de los 521 a los 252 millones de años, esto es, 269 millones de años, casi el doble de tiempo que vivieron los dinosaurios no avianos, lo que los coloca como uno de los grupos biológicos más exitosos que hayan existido. En todo este tiempo, los trilobites tuvieron una gran diversidad de tallas, formas y comportamientos ecológicos. El trilobite más pequeño registrado es Acanthopleurella stipule, con adultos de apenas 1.5 milímetros de longitud. Por otro lado, el más grande es Isotelus rex, de 72 centímetros. Por su forma, se piensa que los trilobites tuvieron diferentes nichos. Algunos eran detritívoros, alimentándose de materia orgánica en descomposición. Otros eran filtradores de sedimentos y poseían cabezas con formas extrañas y una serie de aberturas al frente de la misma, para permitir el paso del sustrato y los alimentos hacia la boca. La mayoría eran filtradores de partículas de la columna de agua y se alimentaban a ras del suelo, de forma similar a como lo hacen los camarones, solo que estos últimos lo hacen nadando. Unos más eran depredadores, cazando principalmente animales de cuerpos blandos, como gusanos, mismos que mataban clavándoles terribles espinas localizadas en la parte baja de sus patas, a manera de abrazo de la muerte. Otros cuantos formaban parte del zooplancton y se dejaban arrastrar por las corrientes, alimentándose de algas y otros microorganismos. Entre estos encontramos a los raros agnóstidos, trilobites sin ojos con la cabeza y pigidio idénticos, así como con un tórax muy reducido. Finalmente, tenemos a los trilobites más raros, aquellos de hábitos nadadores activos que vivían de cabeza y se alimentaban de zooplancton. Los trilobites vivieron por tanto tiempo que no solo cuentan con fósiles corporales, sino que existen icnofósiles que nos dicen cómo caminaban, se enterraban e incluso cómo se escondían en el sedimento. Ahora bien, si era tan listo, ¿por qué se murió? O mejor dicho, si eran tan exitosos, ¿por qué se extinguieron? Bueno, en realidad los trilobites estuvieron presentes durante tres eventos de extinción masiva, sobreviviendo a dos. El primero fue el de la transición ordovícico-silúrico. Durante este evento desaparecieron los agnóstidos y los tricopáridos, y los asáfidos vieron extremadamente reducida su diversidad, extinguiéndose poco después. Para el segundo evento, que tomó lugar entre el devónico y el carbonífero, perecieron los arpétidos, facópidos, líquidos, odontopleuridos y corinexóquidos, dejando como últimos supervivientes a los proétidos, que acabaron por extinguirse durante el Pérmico tardío, en la extinción masiva más grande de la historia. Las razones son principalmente porque estos trilobites dependían de las redes tróficas que mantenían sanos los ecosistemas de los fondos poco profundos, desde los arrecifes a la plataforma continental. Al colapsar los ecosistemas del fondo marino, los trilobites se quedaron sin alimentos. Eso y la acidificación de los fondos oceánicos impidió que formaran adecuadamente sus exoesqueletos de calcio, lo que acabó por extinguir a los dos últimos géneros de estos artrópodos. Los trilobites son una de las historias más grandes del éxito de la vida y constituyen hoy un claro recordatorio de que por más exitoso que sea un grupo de organismos, la extinción llega tarde o temprano. Estos artrópodos son testigos mudos de una gran parte de la historia de la vida en la Tierra, un relato que abarca en varias páginas la historia de los trilobites. Eso fue todo por hoy. Si este video te gustó, no olvides regalarnos un me gusta, suscríbete si aún no lo haces y compártelo con otros para poder seguir haciendo más videos como este. Hasta la próxima, paleonenes. Muy bien, chicos, ¿cómo vieron? Interesante la información. Pues bueno, pues esos son los trilobites y sus características. Pues bueno, vamos a pasar ahora a las relaciones de los subfilums de artrópodos. ¿Cuáles son las relaciones que hay entre ellos? Bueno, acuérdense, bueno, aquí ya no están los trilobites, solamente está miriápoda, quelicerata, crustácea y hexápoda, de las cuales miriápoda y quelicerata, pues son dos subfilums que están pues más relacionados que los crustáceos y los hexápodos. Y bueno, en este
cladograma podemos ver estas relaciones. Bueno, Quelicerata y Miriápodo están más emparentadas. Crustácea y Hexápoda, pues también, ¿verdad? Están más emparentados entre ellos. Sin embargo, esto es una probable relación, ¿sí? Es una hipótesis, ¿verdad? Ya después, ya con los encontrándose más evidencias o también con la derivación de investigaciones sobre las secuencias genéticas de estos grupos, pues bueno, nos podrán decir ya realmente cuáles son los que están más emparentados. Por ahorita, eso es lo que se tiene, que Miriápoda y Clicerata están más emparentadas que Crustácea y Hexápoda. Muy bien, pues vamos a pasar ahora a ver el subfilum Quelicerata. Y bueno, de los artrópodos, los quelicerados constituyen un grupo muy antiguo que incluyen a los euripterídeos, que ya, así como los trilobites, ya están extintos. Este es un euripterídeo y este euripterídeo, bueno, más tarde vamos a hablar de ellos, se parece mucho a los escorpiones, ¿verdad? También dentro de los quelicerados podemos encontrar los cangrejos cacerola, que ni son cangrejos ni parecen cacerolas, pero bueno, así les llaman, cangrejos cacerolas. También tenemos a las arañas de mar, que son los pignogónidos, a los escorpiones también, y a los ácaros, a las garrapatas, etc. Y pues bueno, una de las características que presenta este subfilum es que tienen un cuerpo que se compone de dos tagmas. Acuérdense que los tagmas son secciones de segmentos que están unidos. En este caso solamente tenemos dos tagmas. Aquí en la parte, esta es la parte dorsal del cuerpo de una araña, en donde tenemos el primer tagma, que es el prosoma o cefalotórax, ¿sí? Y tenemos el segundo tagma, que es el abdomen o el opistosoma. Y bueno, tenemos otras características que vamos a ver más adelante, como es la presencia de 6 pares de apéndices cefalotorácicos, ¿sí? Que se encuentran en la parte anterior del cuerpo. El primer par es un par de quelíceros que se encuentra aquí. Estos son los quelíceros, acuérdense, esta es la parte anterior que se encuentra en el cefalotórax. Estos son los quelíceros, esta es una vista ventral. En la vista dorsal pues se ven así los quelíceros. Los quelíceros no son colmillos, son quelíceros, así que no hay que confundirse con colmillos. Y tenemos también un par de pedipalpos. Y bueno, se me pasaba. La función de los quelíceros es muy variada y tiene que ver sobre todo con defensa y también con cuestiones alimenticias. Es para atrapar presas y también para sujetarlas y también en algunas especies para inyectar veneno. ¿Okay? Y los pedipalpos también tienen fines alimenticios y en algunos grupos, como es en el caso de los escorpiones, tiene fines reproductivos. ¿Okay? Pero eso lo vamos a ver después. Y tenemos otra característica que son 4 pares de patas. Aquí las vemos, las 4 pares de patas. Y otra característica es que succionan líquidos de sus presas, ¿sí? Aunque hay algunos que también son filtradores. Bueno, en la mayoría pues succionan líquidos sus presas, como es en el caso de las arañas, los escorpiones. Y tenemos aquí un cladograma de quelicerados en donde nos muestran 3 clases. Quelicerata está representada por 3 clases. La primera es la clase pignogónida, la segunda es merostomata y la tercera es arácnida. Y bueno, dentro de algunas características que tienen los pignogónidos, que tiene múltiples gonoporos, un abdomen reducido, una probóscis preoral y tiene también ovígeros. Ahorita vamos a ver lo que son los ovígeros. Y tenemos a los merostomados que tienen un telson que vendría siendo esta extensión de la parte posterior. Y también tiene agallas en libro. Y bueno, tenemos a los arácnidos,
que bueno, tiene unos apéndices abdominales reducidos, en algunos casos se pierden o están modificados. Y pues vamos a entrar ahora con las características biológicas más importantes de la clase merostomata o los merostomados. Y bueno, esta es una clase que está representada por los euripterios, que parecen escorpiones, llamados escorpiones de mar, y ya están extintos, y es donde se encuentran también los cifusuros, o como su nombre común se les llama, también como cangrejos cacerola. También se les llama cucarachas de mar. Algunas personas les dicen cucarachitas o cucarachas de mar. Y bueno, es un grupo muy antiguo. En ocasiones es clasificado como fósiles vivientes, en el caso de los cifosuros, ya que pues, los euripterios pues, ya se encuentran extintos. Y vamos a ver algunas características de los cifosuros, sobre todo de Limulus, que es un género de la clase merostomata o de los merostomados. Limulus polyphemus, que es una especie muy, muy conocida, que se le llama cangrejo, cangrejo cacerola o cangrejo de herradura o cucaracha de mar. Aunque, bueno, todos son, entre estas especies, pues todos son muy, muy parecidos. Vamos a ver a esta especie en particular para explicar algunas características. Se consideran como fósiles vivientes, como habíamos dicho, que han evolucionado muy, muy poco en sus más de 475 millones de años de existencia aproximadamente, y aparecen por primera vez en el registro fósil en el Ordovícico inferior. Y algunas características que tenemos, vamos a empezar por el prosoma. El prosoma, acuérdense que es esta parte, que es la parte anterior, lo vamos a ver en la parte dorsal y aquí en la parte ventral. Y bueno, está cubierto dorsalmente por un caparazón. Aquí vemos este caparazón liso y con forma, como una forma como de herradura que se eleva en su línea media en una cresta longitudinal, ¿sí? Y en el extremo anterior de la cresta longitudinal se encuentran dos ocelos. Se encuentran dos ocelos en esta parte. Ojos simples. En esta parte de aquí es donde se encuentran los dos ocelos. Y ambos lados también. Y lateralmente un par de ojos compuestos. ¿Ok? Cada uno en el margen de la cresta longitudinal. Aquí está la cresta longitudinal. Y bueno, otra característica es que presenta un escudo en la parte terminal. Se prolonga a cada lado en un ala cuyo borde superior está dentado, terminado en una aguda punta, ¿sí? Genal. Y tenemos que ventralmente la parte delantera del escudo se encuentra doblada y casi todo el prostoma está ocupado por las bases de lo que son los apéndices. El primer par de apéndices que nos encontramos son los quelíceros. Miren, estas pequeñas parecen como pincitas. Bueno, estos son los quelíceros constituidos por tres segmentos formados por los dos últimos, una quela. Aquí se encuentra la quela. Este apéndice sirve al animal para dirigir la comida hacia la boca, o sea, tiene fines alimenticios. Y por detrás de los quelíceros y dispuestos lateralmente diferenciados, tienen cinco pares, aquí están las cinco pares de patas locomotoras que terminan en una forma como de pinzas. Aquí se encuentran las pinzas. La coxa de las patas forman una natobase, bueno, se encuentran aquí, las natobases. Aquí se encuentran, bueno, este que es en blanco y negro casi, casi no se ve, pero bueno, aquí es donde se encuentra la natobase, cuya función es triturar los alimentos. El último par de patas locomotoras sirve para nadar, ¿ok?
El último par de apéndices que nos encontramos en el prosoma son los quilarios o quilares también, que en realidad pertenecen ya a lo que es el opistosoma. Tienen forma de pequeños lóbulos espinosos y su principal función es evitar que el alimento triturado por las natobases se pierdan, o sea, la pérdida del alimento, estas estructuras hacen que no se pierda el alimento. Y bueno, este es en el prosoma. Ahora, en el opistosoma, bueno, el opistosoma vendría siendo esto, que es el abdomen, se sitúa entre la prolongación longitudinal del prosoma, no se encuentra fragmentado y tiene un contorno hexagonal. En la zona dorsal, todos los segmentos están soldados. Por esta cara se continúa en la cresta longitudinales prosomáticas y lateralmente se aprecian unas profundas escotaduras dispuestas metaméricamente, articulándose en cada una de ellas una potente espina. ¿Okay? Ventralmente, que vendría siendo esta parte, ventralmente, el opistosoma posee seis pares de segmentos. El primer par se encuentra fusionado formando el opérculo genital. Y pues aquí, en esta parte se encuentran también las branquias en libro, que es por donde respiran. Por detrás, del opérculo genital, que vendría siendo esta parte, bueno, se encuentran estas branquias que están plegadas unas con otras que les pusieron debido a este plegamiento branquias en libro. La superficie inferior de cada lámina está por los dos lados como una hoja de libro formando como lamelas o laminillas y pues es debido por eso que tienen ese nombre. El opistosoma termina en este telson o telson, que es una espina caudal. Y pues bueno, esas son las características de los meros tomados. Después vamos a ver, bueno, aquí vamos a continuar con la clase pignogónidos, que son los comúnmente llamados arañas de mar. ¿Alguna vez habían oído acerca de las arañas de mar? Cuando a veces hablamos de las arañas de mar, creemos que realmente son arácnidos que se encuentran viviendo en el mar, pero en realidad no, no son arácnidos, son pignogónidos, pertenecen a la clase pignogónida o pignogónidos. Y hay aproximadamente unas 1000 especies, aproximadamente más o menos, que ocupan los hábitos marinos. Son totalmente marinos. Se me pasó a decirles que también los ifosuros son marinos. Y que en el caso de los pignogónidos, habitan en aguas costeras superficiales hasta a las grandes profundidades de los océanos. Inclusive algunas arañas de mar solamente tienen unos pocos milímetros de longitud, pero otras con las patas extendidas pueden alcanzar aproximadamente un poquito más del metro, unos aproximadamente 0.75 metros. Tienen un cuerpo delgado, pequeño y generalmente cuatro pares de patas marchadoras muy finas y largas. Una de las características relevantes de este grupo es que los machos de muchas especies llevan un par de patas suplementarias que se llaman ovígeros. Aquí es donde se encuentran los ovígeros, sobre los que portan los huevos en desarrollo. Sí, los machos son los que portan los huevos en desarrollo. Los ovígeros suelen faltar en las hembras. Muchas especies también están equipadas con quelíceros y pedipalpos. Otras características que tienen, por ejemplo, es esta probóscide. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Tenemos los quelíceros o quelíforo. Pero bueno, o es lo mismo, quelícero. El cefalón que vendría siendo la cabeza,
Ojos, miren qué largas están las patas. Chequen cómo está el abdomen muy, muy delgado, lo que es el tronco, muy delgado, o sea, son más patas que otra cosa. Aquí se encuentra el ano y bueno, esta pequeña parte pues es el abdomen. Pero miren qué delgados están. Son muy fáciles de distinguir. La cabeza es muy pequeña, tiene dos pares de ojos simples, sobre elevado o son ojos muy elevados. La boca se localiza en el extremo de una larga probóscide, aquí es donde se encuentra la probóscide, que succiona los jugos de algunos otros invertebrados, como es en el caso de algunos cnidarios y otros animales de cuerpo blando, como podrían ser los moluscos también. La mayoría de los pneumónidos tiene cuatro ojos simples. Aquí lo interesante es que el sistema circulatorio está limitado a un corazón dorsal sencillo. Falta el sistema excretor y tampoco tiene sistema respiratorio. ¿Okay? En el caso del sistema respiratorio, pues ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo respiran entonces? Pues respiran a través de lo que es la piel. ¿Ok? Tenemos un género que es uno de los géneros más comunes, que es el género ninfón. Y bueno, es el que tiene el mayor número de especies, aproximadamente unos 200, y aparece en todos los mares, desde las profundidades submareales hasta los 680, perdón, 6.800 metros de profundidad, excepto en el Mar Negro y el Mar Báltico. Es donde no, pues no se han encontrado este tipo de organismo. De ahí para allá, pues se pueden encontrar en todos los mares y en distintas profundidades. Y pues bueno, vamos a dejarla ahí. Ya después vamos a entrar a la clase de arácnidos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de estos grupos, por favor, comuníquense conmigo. Pueden comunicarse por medio de Facebook, por medio de la página web. También pues están ahí estos videos en YouTube. No se los había dicho, pero bueno, tenemos ahí los videos en YouTube también. Pueden hacer comentarios, me pueden mandar un WhatsApp, etcétera. Bien, y pues bueno, es todo. Si necesitan saber igual más información, pues ya saben, pueden buscar algunos artículos en las bibliotecas virtuales que se encuentran en internet. Y pues bueno, es todo por el día de hoy. Y pues espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en la próxima clase. Y acuérdense de estar anotando todo. Muy bien, chicos, nos vemos.